Muy buen día, programa Contarse. Yo soy Jan Rosagel y estamos regresando de vacaciones. Me gustaría saber cómo la pasaron. ¿Ya están listos para regresar a la vida cotidiana? El día de hoy vamos a tener un gran programa, pero antes de dar paso a ello, me encantaría presentarles a una escritora que me encanta, que es Mercedes Calvo, Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños. Y me gustaría muchísimo compartirle su primer poema en este libro. Me encierro en mi cuarto, busco en el espejo, sé que estoy oculta dentro de mi cuerpo. Miro por la puerta de mi ojo izquierdo y veo un camino que me lleva muy lejos. Duerme en los relojes, prisionero el tiempo. Desfleca la noche los dedos del viento. Cuando en la mañana ría el limonero, me traerá mi madre su cesta de besos. Yo no diré nada, guardaré el secreto. No sabrá que anduve dentro del espejo. Detrás de estos ojos hay otros ojos. Y así iniciamos este programa Contarse, dedicado a la narración oral, a mujeres y hombres que cuentan historias. Y el día de hoy nos visita Maricruz García, una narradora que yo acabo de conocer recientemente, pero que hemos generado como un lazo muy fuerte con las historias, con la forma de ver el mundo. Pero este no es un nombre de narradora, pero mejor que ella nos cuente cómo se nombra y cómo llegó a contar historias. Hola, Maricruz. Hola, Jan. Un gusto. Un gusto de estar aquí. ¿Cuál es este nombre que usas de cuentera? Bueno, mi nombre de cuentera es Ágape Cuentacuentos. Y este nombre lo adapté hace ya varios años cuando escuché que el nombre de Ágape era ese amor incondicional que puede ser entregado a cualquiera y en cualquier circunstancia. Y entonces dije, este me gusta. Pero tengo dos hijos, Ágata y Pedro. Y no me di cuenta hasta hace algunos años que una amiga me dijo, ¡ah! Te llamas Ágape Cuentacuentos porque tus hijos son Ágata y Pedro. Y dije, no, me llamo Ágape Cuentacuentos por otra razón, pero curiosamente coincide, coincidencias del universo, es la fusión de los dos nombres de mis hijos también. ¡Guau! Wow. Oye, ¿y cómo llegaste a contadora de historias? Ay, mira, las historias sanan y creo que mi caso es ese. Hace casi 10 años, hace 10 años, me embaracé de mi hijo Pedro y por circunstancias ajenas a mí completamente, tuve un accidente, tuve que quedarme sin trabajar, me quedé sin trabajo completamente. Y mi niña iba en la primaria, entonces nos pedían ser voluntarios para leer y de ahí empecé. Empecé leyendo cuentos a niños y empecé a recordar que tenía un abuelo que siempre nos contaba historias. Y en ese momento dije, yo quiero hacer lo que mi abuelo hace. Y empecé a generar historias primero con mis niños y después con los alumnos. Y de ahí nació el amor por contar y seguir contando. Digamos que sin querer partió de una herencia. Sí, yo creo que sin querer partió de esa herencia del pueblo, de los abuelos. Tengo muy, muy presente un día que los chamacos andábamos corriendo por todos lados y ya teníamos harto al abuelo. Entonces el abuelo buscó un espacio, me acuerdo que buscó una piedra enorme y se sentó en esa piedra y nos llamó a todos y todos nos sentamos así alrededor. Y fue increíble porque empezó a contar historias de una manera que todos nos imaginamos cómo había sucedido esa historia, ¿no? Hasta se me eriza la piel porque tengo ese recuerdo muy, muy dentro. Y recuerdo que todavía esa historia la he contado, la sigo contando. Pero fue tan hermoso que en ese momento yo sentí que todos nos uníamos tanto, que el abuelo se quedó dentro, que yo quise hacer lo mismo, yo quería seguir contando historias, quería seguir poder darle al otro lo que yo en ese momento había sentido. ¿Y te acuerdas de alguna historia? ¿De esta herencia que te otorgaron, alguna historia te apropiaste del abuelo? Sí,
justamente de esa historia, porque era vía unos días antes de Día de Muertos. Entonces, ellos son de un pueblo de Tlaxcala, y en ese pueblo se hace el pan de muerto. Entonces, unos días antes se hacen unas preparaciones para el espacio, los hornos son de estos hornos de piedra que se hacen dentro de un cuarto, y ya tenían todo limpio. Entonces, me acuerdo mucho que había un pedazo de petate, y de ahí es de donde surge esta historia. ¿Quieres conocerla? Sí, queremos conocerla. Bueno, pues dicen que en este pueblo existen las brujas. Brujas que de pronto aparecen en las noches como bolas de fuego, de un lado a otro. Y bueno, esta es la historia de una mujer que tenía un esposo comerciante que salía una vez al mes de viaje. El esposo tenía algo extraño porque la mujer tenía una manía terrible. Cada que él regresaba de viaje, encontraba en la mesa para comer moronga. Y bueno, era una moronga muy sabrosa, él no se podía negar a comerla porque era deliciosa. Pero uno de estos días, el hombre tuvo que regresar antes de su viaje. Y cuando regresó, antes de entrar, era ya muy de noche, él quiso como sorprender a la esposa. Y se asomó por la ventana para ver cómo estaba la casa y de qué manera podía esconderse y asustarla o ver cómo la podía sorprender. Pero el sorprendido fue él. Porque cuando estaba en la ventana, comenzó a escuchar unos aleteos muy fuertes. Entonces, el hombre se quedó pasmado y vio cómo apareció su esposa sin una pierna y con un niño en la mano. Vio cómo, colgando el niño, lo acercó hacia una cacerola y ahí extrajo su sangre. Después, la mujer, en una sola pierna, brincando, salió de este lugar y se marchó. El hombre quedó pasmado, pensando que esa sangre era la sangre que él comía cada vez que regresaba. Así que se quedó ahí, la mujer regresó y vio cómo levantó la tierra y sacó de la mitad de un petate su pierna. Se la colocó y se fue a dormir tranquilamente. El hombre salió corriendo, pensando mil y un cosas y recordando rumores que se decían de una bruja que estaba asolando el pueblo. Trató de calmarse, regresó a mediodía como siempre y encontró a la mujer muy contenta, preparándole ya la moronga para que él se sentara a comer. Y cuando le ofreció el plato, el hombre dijo, no, espérame, es que me siento muy mal del estómago y no quiero comer nada. ¿Y sabes qué? Hoy tengo que volver a salir. Así que la mujer se puso muy contenta, le dijo que sí, que lo esperaba el otro día con su deliciosa moronga. Así que el hombre salió, se preparó para su viaje. Y justo a las 12 de la noche, la mujer volvió a hacer el mismo ritual. Sacó la mitad de un petate, la colocó, se zafó la pierna y la envolvió en el petate. La escondió. Y brincando, salió volando como una bola de fuego. El hombre, asustado, regresó al lugar donde la mujer había guardado la pierna y la sacó. Y la aventó al fuego. La mujer regresó, cojeando y con otro niño, preparándolo para sacarle la sangre, realizó todo el ritual, salió volando y al regresar y buscar su pierna, no la encontró. Así que el hombre, vigilando todo desde la ventana, dejó que el tiempo pasara. La mujer estaba tan preocupada, tan tensa, porque ¿cómo iba a explicar no tener una pierna? El hombre llegó más temprano de costumbre y la mujer se quedó sentada en un sillón, tomó una cobija y se cubrió las piernas. El hombre desde afuera le gritó, ¡hey, mujer, ven a recibirme! ¡Quiero que me vengas a recibir! ¡Ay, es que me duele mucho la pierna, no puedo salir! ¡Por favor, pasa! El hombre entró y le preguntó qué le había pasado a la pierna y ella le explicó y le dio mil y un pretextos. El hombre, muy enojado, le quitó la cobija y se dio cuenta que no tenía una pierna. En ese momento la tomó y junto a todo el pueblo la quemaron. Dicen los que dicen y cuentan los que cuentan que si por ahí
llegas a encontrar la mitad de un petate, cuidado. Puede ser que una bruja ande rondando. ¡Qué fuerte! Es esas historias que uno escucha en estos lugares, como en estos pueblos, que uno no puede despegarse. Está así como de niño de... ¿Qué cosa es tan espeluznante? Pero uno no puede despegarse de esa historia, Maricruz. Sí, así es. Oye, y cuéntame, ¿qué experiencia te ha dado contar historias, ser narradora oral? ¿Te ha cambiado la vida? Completamente. Yo creo que la palabra es sanadora. Es sanadora desde que tú la compartes y desde que esa palabra puede ayudarte a nombrar. Como yo te decía, fue una etapa muy difícil. Yo me tuve que quedar sin empleo, dependiendo afortunadamente de parte de mi familia. Pero fue una etapa muy dura. Y el consuelo de las lecturas, el consuelo de la palabra me pudo sacar adelante. Y hasta la fecha... Hay cosas mágicas en la lectura. Y a veces cuando sientes que el mundo se acaba o que las cosas están hasta el cuello o que estás muy enojado, tomas un libro y la palabra, la frase, el capítulo dice, wow, esto es lo que yo necesitaba, ¿no? Es mágico de pronto, ¿no? Hasta cuando me siento en los momentos más difíciles, tomo un libro y lo abro en una página y empiezo a leer y digo, ah, sí. Claro. Respiras y continúas. Me recordaste mucho a Liliana Bodoc cuando dice que la palabra es mágica y hace como una pausa para explicar mágico. Dice mágico no como esto que lo entendemos, sino como lo que no logramos explicarnos. Ajá, ¿no? Sí, así es. ¿Y me puedes platicar este proyecto que tienes, La Casa de la Tía? Porque me parece que fue un proyecto interesante. Sí, mira, este proyecto surge ya hace aproximadamente unos... 4, casi 5 años, di clases de estimulación temprana y se formó un grupo muy bonito de mamás. Pero ya más o menos como, afortunadamente duramos un año completo, cosa que de pronto es difícil, ya al final cuando los bebés estaban creciendo, las mamás entraron en una crisis muy fuerte, porque muchas de ellas trabajaban y de pronto se quedaron sin empleo. Y regresar después de haber dado a luz es muy difícil, por un lado, por el despegarte del bebé, pero lo más difícil es que cultural y socialmente no se tiene esa capacidad de recibir a una madre después. O sea, cuando eres madre, tu estatus de mujer cambia completamente. Entonces ya no te consideran una persona responsable, ya no te consideran una buena persona para un trabajo, porque creen que en lugar de ser esa maternidad algo que te va a salir adelante, lo toman como un peso. Entonces, el quejarse de todas las mamás era, ya no vamos a poder trabajar y mi esposo ya no puede con los gastos. Entonces, empezamos a hacer un cuidado entre nosotras y si una mamá necesitaba salir a trabajar o salir a hacer algún trámite o alguna cosa, nosotras nos quedábamos con el resto de los bebés. Y entre todos nos cuidábamos. Entonces los bebés se empezaron a convertir en hermanos muy cercanos, ¿no? Y nosotras empezamos a compartir modelos de crianza distintos. El proyecto de La Casa de la Tía es una manera de permitir a las mamás que tienen que hacer un trámite o tienen que trabajar ciertas horas, ahora que se estila mucho trabajar en la computadora, que pues puedan tener ese tiempo para trabajar y que otras mamás que no pueden salir o que no tienen esas condiciones, puedan cuidar a sus hijos. Y entonces se vuelva a hacer este cuidado de la tribu, uh-huh. Este cuidado donde todas nos convertimos en madres. Y lo que surgió de este espacio es que comenzamos a hacer redes sin querer. Porque todas ya conocíamos, ya ubicábamos a los bebés, ya teníamos como el contacto. Entonces, cuando algo se ponía muy grave, podíamos llamar a la otra y íbamos o veíamos formas de podernos ayudar entre nosotras. Esto es algo muy, muy importante porque además te da la posibilidad de que entre nosotras podamos unirnos. Claro, claro. Y esta cuestión de...
que no educamos en soledad y que es una costumbre que se ha perdido muchísimo, ¿no? Uh-huh. En ciertos lugares con comunidad, pues, hay como esta red de apoyo que nacen como de una, como hasta orgánicos, ¿no? Como de una forma uh-huh. muy natural, porque así es el mundo. Pero con estos tiempos y con estas realidades tan complejas, es como, esto es mío, me pertenece, no te juntes con el otro, porque el otro significa lo extraño, lo ajeno, lo que no debe ser. Y me parece que demasiado como transgresor. O sea, para estos tiempos es como de tener muchas mamás. Entonces es como de, no educamos en soledad. Ha sido difícil porque esta costumbre que tenemos de que es mío y de que yo puedo, en lugar de ayudarnos a seguir, nos detiene un poco. Yo lo que he aprendido ahora es que no somos supermamás. Definitivamente no podemos ser supermamás. Somos mujeres que necesitamos entendernos como tal y que tenemos una parte de maternidad y que además la maternidad no es toda esta... También hay que develarlo, hay que hacerlo, sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes, yo tengo una adolescente y tengo un pequeño pre, que ya va para allá, que creen que nosotras tenemos todo el tiempo y la obligación de cuidarlos. Nosotros somos conductos que les enseñan, que les sostienen, pero finalmente ellos tendrán que hacer su vida, ¿no? Y dar estas bases para que los jóvenes, los niños entiendan esta parte y que nos permitan también desarrollarnos y seguir una vida, porque podemos. La maternidad no te ata solo a decir, ya eres mamá y no puedes hacer nada en el mundo. No es verdad. Las mamás podemos ir a fiestas, las mamás podemos seguirnos divirtiendo, podemos seguir descubriendo cosas, porque esa es la parte hermosa de la maternidad. No esta parte que te dice, no, es que siendo mamá ya no puedes hacer nada, ya no puedes decir nada, y ahora eres de y para. Y no, se pierde esa... Cuando a una madre le das una hora al día para ella solita, el niño tiene unas recompensas maravillosas. Porque fue otra de las cosas que empezamos a hacer como experimento. Las mamás llegaban y lloraban porque ya no podían, porque estaban desveladas, porque criar, conocer al bebé, leer a un bebé es muy difícil, es una tarea de toda la vida. Las que somos mamás y que nos estén escuchando van a entenderlo. Y a futuro algunas de ellas retumbarán y decir, ay, tenían razón. Es un aprendizaje de toda la vida, es un proceso de toda la vida. Entonces empezamos a adoptar entre nosotras la posibilidad de decir, bueno, estás muy cansada, ve a casa, descansa, vete a tomar un café, sal con unas amigas y nosotros cuidamos al bebé. Y eso tuvo repercusiones increíbles, porque las mamás llegaban con todo el amor del mundo, cuidaban, veían otras opciones de crianza, se sentían más despejadas. Esta tarea debe ser acompañada. Muchas veces, por la misma situación de la sociedad, pues los hombres tienen que estar todo el tiempo trabajando. Entonces, el tiempo que les queda para criar hijos es menor. Y aquí lo que se buscaba era que también los papás fueran involucrados. Tuvimos logros muy interesantes. Algunos papás, me permitirás nombrar a Patti y a Carlos, que se nos fueron a España, pero que ahora en España, cuando llegaron a la escuela, una de las cosas que les dijeron allá en el colegio fue, Carlos, el bebé, ¿qué trabajo tan padre han hecho con él? Porque es un niño que puede desenvolverse, que puede compartir, que puede estar abierto a muchas posibilidades y que debemos presumir, Carlos es un pequeño cuentacuentos de 4 años, que ha tenido, se paró el primer día que llegó a España en su salón y empezó a contar un cuento. Entonces, y esto es a través, bueno, de los tiempos que hemos tenido con él, del trabajo que sus papás han dedicado y de la apertura de poder conciliar esos tiempos de todo, ¿no? Claro. Me evocó de cuidarme para cuidarte, ¿no? Así es. Qué fuerte. Oye, ¿y tienes alguna historia que te atravesó en ese proceso de maternidad? Que dijiste, esta historia me la apropio y la tengo que compartir con ellas porque es otra forma. ¿Hay alguna que nos quieras compartir? No sé, me inquietó eso. Justamente, mira, esta la escuché de alguna profesora, ya no recuerdo de quién, al parecer es anónima, pero dice que hace muchísimo tiempo
en un reino que no sabemos si todavía exista, había unos reyes que tardaron mucho tiempo en poder tener un hijo. Cuando lo lograron, en ese preciso momento tuvieron que salir y tuvieron que dejar el reino para cuidar todos los alrededores y que pudiera estar armónico este reino. Así que no se podían llevar a su hijo. Y entonces hicieron un gran... se pararon ante todo el pueblo y les dieron la noticia de que a su hijo lo habían dejado en un lugar que nadie sabía. Pero que tenían que cuidar a ese niño de la mejor manera posible. Porque si no lo cuidaban, si ellos regresaban y el niño estaba maltratado, el reino completo iba a ser castigado. Y los reyes se marcharon. Después de muchos años, los reyes regresaron y encontraron un maravilloso reino. El reino estaba compuesto de niños amados, de niños respetados, de niños escuchados. Y el reino había progresado muchísimo. Así que los reyes les revelaron la verdad. A su hijo nunca lo habían dejado, porque a un hijo no se le puede dejar. Lo único que habían hecho era decirles a ellos que cuidaran a sus hijos como ellos hubieran cuidado. Así que el reino progresó. Dicen los que dicen y cuentan los que cuentan que ese reino es un reino de voces y maravillas. ¡Ay, qué hermoso! Y qué fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Pues, ¿qué creen que este programa? Estoy muy mala de la garganta, ustedes disculparán esta voz ronca. Está a punto de concluir. Sabemos que los narradores orales tenemos un don con la palabra y podemos extendernos mucho en otros temas, pero ese es un pequeño momento de la vida que nos da esta oportunidad aquí en La Dejez Media para que ustedes conozcan, para que escuchen sus historias. Y te quiero hacer como una última pregunta, querida, para despedirnos ahora sí. Es como, ¿qué le podrías decir a la gente que da la palabra? Que la sigan dando, por favor. La palabra tiene que seguirse dando. Ahora con toda esta competencia que tenemos con la tecnología, es algo que no debe perderse, porque nos nombra, nos hace visibles, nos hace que nosotros también podamos ver quiénes somos y qué somos y para dónde vamos. Así es que creo que la palabra es algo que tiene que seguir sembrándose y tiene que seguir creciendo. Claro. Pues ella fue Ágape Cuentacuentos, Maricruz García, y esto fue Contarse. Yo soy Jan Rosagel y nos vemos muy pronto.